Vamos a hacerle su primera peluquería a este schnauzer. Vamos a dejarle guapo. Pues muchos de vosotros ya le conocéis, pero aquí estamos de nuevo con Amaury para hacerle la primera peluquería a este schnauzer. Siempre estamos hablando de que es importante coger a los perros desde pequeñitos y entrenarlos desde pequeños para que se acostumbren al manejo de la peluquería que al principio como que les incomoda un poco, ¿no? Exacto, bueno, hola. Eh, bueno, como dice esta raza, bueno, un schnauzer, ahora vamos a hablar diferente a todo lo que hemos hablado anteriormente con otra raza. Es una raza que tiene una peculiaridad, que tiene que tener una textura de pelo dura, ¿vale? Entonces, por lo tanto, esta raza lo más, lo más importante que hay que hacerle, a partir de tres y cuatro meses, hacerle un arrancado total del pelo, dejarlo, eh, calvo, literalmente. Arrancado, sí, total? sí, todo, todo el pelo arran arrancado. ¿Y esto le, le molesta? No, no le molesta nada. Si se hace correctamente, arrancando con los dedos, Ajá. poquito, poquito a poco, no, 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 co no, coger eh, zonas muy grandes. El pelo lo podemos arrancar como puede ver sin ningún tipo de problema. Con eso y conseguimos el... que salga más duro. ¿verdad? Sí, empezamos a arrancar poco a poco, dejarlo calvo y a la vez siguiente el pelo, el pelo empezará a salir con mejor textura, con dureza. Y entonces. Eh, ...a partir de ahí se empieza otro, otro, otro proceso... ...y esto es a dedo, no se utiliza ninguna máquina... ...sí, bueno, tenemos varias herramientas... ...por ejemplo, tenemos estas cuchillas... ...que estas le llamamos cuchillas japonesas... ...pero hay mucha variedad de cuchillas de stripping... Una cosa para, para aclarar es la, la, el, la, eh, importante que la gente a veces confunde con el stripping, con el trimming. Ajá, ¿Es diferente? Sí, total. El trimming simplemente es el, el mantenimiento total de, de, del perro. Ajá. El arreglo en general, no quiere decir una técnica en específica. El stripping sí es el arrancado. Vale. El arrancado eh, que usamos con estas cuchillas eh, se puede arrancar a dedo, hay talcos para mejor agarre del pelo. <laughs> Tenemos la piedra Pome que también se usa mucho para arrancar... Eh Zona, como pueden ver con mucha facilidad siempre uh -huh. agarrando la piel para que no el perro el perro no sufra ningún tipo de dolor <laughs> tenemos también este cepillo de, de celda de jabalí que de mucha calidad la tenemos la tiene artero también se, se trata siempre de que, la, que el aspecto quede muy natural y muy apretado después con qué seguimos después de hacer sí cepillo. bueno eh, tomando al principio se me había olvidado podemos usar esta herramienta uh -huh. que es un coat también de altero que sac, no saca, sacaron hace muy, muy poco, sí. acelerando el proceso. Acelerar no, el proceso de caída. Exacto, sí. no de su momento natural, ¿vale? Entonces, esta herramienta, como podemos ver que la estamos utilizando, es una herramienta que puede sacar la lana con mucha facilidad, sí. dejando espacio al que el pelo eh, que viene renovándose salga con, con, mejor, con mayor eh, facilidad, tomando la redundancia. Y después usaremos ya arrancando el pelo con las cuchillas estas. Eh, de, de stripping como lo que estamos hablando. Sí. ¿Vale? Vamos haciendo así, poco a poco, dejando siempre de la zona que más querramos, no es solamente eh, quitar todo paralelo, sino por ejemplo a mí me gustaría que esta zona quedara un poco más alta, Ajá. aquí un poco más baja. Entonces puedes trabajar la... unas zonas más que otras. Exacto, dándole al perro una figura que se ajuste más al estándar racial. Fenomenal. ¿Lo debe hacer un peluquero o, o crees que ellos lo pueden hacer con algo de entrenamiento? Sí, totalmente. A ver, si no es una persona que tenga experiencia, no es recomendable hacerlo porque vale. le puede hacer daño al perro vale. o puede arrancar. Eh, zonas que son un poco sensibles Ajá. y entonces qué es lo que pasa eh, eh, cuando se arranca el pelo el poro queda expuesto a, sí. a, a una facilidad de cualquier género o cualquier bacteria y si por ejemplo se baña con frecuencia después de haber arrancado o, o, o de otra otro, se use algo inadecuado sí. ese poro puede infestarse y provocar una enfermedad en la piel siempre entonces el stripping mejor dejarlo en manos de profesionales... totalmente si no tiene experiencia eh, sin duda sin Perfecto. Duda. Pues bueno, yo creo que te dejo aquí, te pones con él y vemos el resultado al final. Vale, pues muy bien. <laughs> bueno, pues tenemos de nuevo el resultado del Schnauzer, que espectacular. Además, este enano se nos porta de maravilla para lo pequeño que es. Qué pues sí. que Pues se... <laughs> sí, ahorita es un perro ya de exposición. <laughs> el corte de Schnauzer, más cortito por arriba y sus faldones. Sí. Excelente.